Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted en esta edición especial, porque la estamos haciendo cuando ya conocemos alguno de los terribles, salvajes, brutales acontecimientos por parte de la Policía Nacional reprimiendo la manifestación popular de la sociedad ecuatoriana, sobre todo acá en la ciudad de Quito, aunque hubo también fuerte represión en otras ciudades de nuestro país. No habíamos conocido esos niveles de represión. Hay que hacer un esfuerzo en la memoria propia, para intentar encontrar acontecimientos similares, y no los hay. Hoy hay una actitud policial brutal, salvaje, que ya se ha tomado la vida de algunos ciudadanos ecuatorianos. Según la CONAIE, la CONAIE ha presentado una lista de 4 personas, aunque la Defensoría del Pueblo 5 y otras instituciones cruzando información elevan hasta 7 los muertos. Ha circulado en las redes y es confirmado, ese video es absolutamente auténtico, el de el hijo de Inocencio Tucumbi, que habla de la muerte de su padre. Acá en Quito están su mujer y otros hijos de Inocencio Tucumbi. Y el hijo nos ha dicho: sí, he perdido a mi padre y estoy en pie de lucha. Nosotros hemos empezado también enseñándole a usted imágenes, pequeña muestra del comportamiento de esa policía, que no respetó ningún tipo de espacios en Quito, aún los de la Casa de la Cultura, los de las universidades como la Católica, la Salesiana, que previamente habían sido declaradas o declarados espacios de paz, porque siempre se necesita acoger a las personas que han sufrido golpizas o que están a punto de ahogarse porque están tragando muchísimo gas lacrimógeno. Con esos nuevos carros que hoy tiene la Policía Nacional y que son símbolo probablemente, ¿no?, de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que el pueblo rechaza, lo que la gente está rechazando, porque va a significar, de hecho ya ha empezado a significar, un brutal empobrecimiento, complicándole la vida a la gente. Ya la gasolina hoy está muchísimo más cara, ya hay pasajes de transporte urbano también más caros, y la gente lo que ha hecho es expresar su rechazo a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, organismo al que lo encaramos muchas veces en inglés, nos hablan en inglés desde allá, es que es el idioma del poder, es el idioma del centro. Y estos camiones antimotines, como ellos los llaman, y que echan las bombas de gas, hablan en inglés, como reafirmándonos que hoy las instrucciones más descaradamente vienen en ese idioma. Y ese idioma, bien sabemos quién lo habla, quién lo usa: Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, frente a eso, el pueblo llano, sin armas en su mano, solo con sus convicciones, solo con su solidaridad, ha enfrentado semejante brutalidad. Las imágenes nos lo han enseñado y están circulando muchas en las redes. Por supuesto que hay que tener cierto cuidado, porque en las redes también circulan muchas cosas falsas y hay que estar alerta para poder separar lo auténtico de lo falso. Para hablar de esto, tenemos 2 personas jóvenes invitados, han venido de afuera. Eso también es bueno, porque no se siga usando ese discurso manido, ese discurso casi de oligofrénicos que nos repiten lo mismo y lo mismo durante tanto tiempo, ¿no? La presencia, la perversidad, la responsabilidad, entre otros, por ejemplo, de Rafael Correa, en todo lo que está pasando en el Ecuador. Ya tienen más de 2 años y medio en el poder y no se hacen cargo de todo lo que han hecho, de todo lo que siguen haciendo. Presento inmediatamente a
Rose Barbosa. Rose es brasileña, es psicóloga. Rose ha estado, por ejemplo, en la Casa de la Cultura prestando asistencia, porque ahí se necesita mucho apoyo. Rose también viene de colectivos como Capas, sí, lo que usamos también en nuestro idioma. Eres un capo o una capa, eres muy bueno en lo que haces. Y con este colectivo Rose defiende una posición feminista, que también es otro tema importantísimo que se tiene que debatir en la sociedad ecuatoriana y que este gobierno, el de Lenín Moreno, le ha cerrado la puerta a esa discusión. Y hoy en día también es significativo tener a Rose porque están campesinos, están indígenas, están trabajadores, pero ha sido notoria, notable, fuerte, fortísima la presencia de las mujeres en estas manifestaciones, también levantando la bandera de las luchas feministas. Otro colectivo al que pertenece Rose es Cimarronas, y ya sabemos lo que son las cimarronas o los cimarrones. También está con nosotros Francesco Maniglio, no sé si lo pronuncié bien, Francesco. Perfecto. Él es italiano, sociólogo, y ha estado también asistiendo, y ha estado por el afán de hacer trabajos que reporten lo que ha venido sucediendo, como muchos colectivos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo mediático, porque el conglomerado mediático, los grandes medios, supuestamente defensores de la libertad de expresión, pero vinculados a intereses económicos y probablemente también han pasado del bloqueo a la protección mediática, ¿no? Se protege, se blinda a Lenín Moreno, se blinda todo lo que está pasando, se prefiere mantener una programación absurda y no reportar, no contar lo que está pasando en el Ecuador. No estamos de acuerdo, con esto termino y ofrezco disculpas porque está un poco larga la introducción. No estamos de acuerdo, lamentamos que a Freddy Paredes le haya pasado lo que le ha pasado. Ha recibido una pedrada y ha quedado herido, vimos esas imágenes. El pueblo no quiere esos niveles de violencia, pero también tienen que hacerse cargo esos periodistas tienen que hacerse cargo que han sido parte del bloqueo mediático, han recibido sin poder de contestación, sin capacidad de renunciar, en todo caso a veces es preferible irse, pero no asumir órdenes que se dan para seguir con estos miserables bloqueos, para seguir con las perversidades que simplifican el problema que hoy estamos viviendo, que nace precisamente por suscribir esa carta de intención, por meter otra vez en la sociedad ecuatoriana al Fondo Monetario Internacional, que no hay lugar en este planeta, ni siquiera en la Europa, Grecia, la misma Portugal, Italia, España, pueden dar fe de lo que significó para esas sociedades seguir el recetario del Fondo Monetario Internacional. Que hablen los argentinos, que hablen los brasileños, y hoy nosotros queremos seguir este recetario que es de una crueldad enorme porque se ceba con los sectores más pobres de nuestras sociedades. Rose, Francesco, bienvenidos. Muchas gracias. Han debido soportar esta introducción un poco larga. Han estado viviendo en estos días ahí adentro, se podría decir en primera línea, lo que ha sido la represión policial, Rose. Has tragado mucho gas lacrimógeno en estos días. Bueno, quizá porque nosotros ya estábamos pensando justamente porque el ágora de la Casa de la Cultura está mismo al lado del arbolito donde la represión desde el fin de semana ya es muy amplia, pero mismo en el jueves o en el viernes pasado, antes que llegaran los compañeros, ¿no?, de las 24 provincias de Ecuador, ahí ya era un lugar bastante
obviamente visado por la policía. Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, el viernes estábamos en una manifestación totalmente pacífica que teníamos autoconvocado varios movimientos populares de mujeres para apoyar justamente los transportistas y a las 5 de la tarde, como tú dices, aparece este antimotine gigante hablando en inglés y dispersando a la gente justamente con mucho, mucho gas lacrimógeno. Entonces, ¿dónde está la Casa de la Cultura? Desde la semana pasada ya es un lugar donde la policía tiene actuado de una forma que desrespeita todas las leyes y acuerdos internacionales de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, existe una disposición de las Naciones Unidas, la 2438, que 2438. Es sobre, exactamente, que es una resolución de marzo de 2014 para América Latina, donde se regula justamente, mismo dentro de un estado de emergencia, que ya es otro tema para hablarnos, ¿no? Como protestas pacíficas en el jueves ya posibilitan que el gobierno salga a la luz con el decreto 884, que es el estado de excepción, que es ratificado por la Corte Constitucional enseguida. Entonces ya es una situación de inseguridad jurídica muy grande, ¿no? Como los derechos humanos. Pero fuera de esto, mismo en un estado de excepción, hay zonas y corredores humanitarios donde tú eres prohibido, mismo en zonas de guerra, de actuar, ¿no? Hospitales, entonces, más allá de la Casa de la Cultura, en el miércoles tuvimos gas lacrimógeno dentro de una maternidad. O sea, es una situación totalmente fuera de la ley. Y fuera esto, lo que nos preocupaba mucho más adultos que ya estábamos ahí, digamos, entrenadas para una posible evacuación, ya que la área misma está en una área de tensión. Muchas cartas fueron escritas por instituciones de derechos humanos, abogados y abogadas populares como Surcuna, pero que no ha hecho efecto con el Ministerio del Interior, por ejemplo. Ya se sabía que podría tener la utilización desproporcionada de la fuerza. Nuestra más grande preocupación en realidad era salvaguardar la vida de niños, bebés que estaban ahí siendo acogidos. Teníamos 88 niños y niñas con nosotras. Estaban con sus madres, ¿no? Estaban con sus madres. Sobre todo indígenas, ¿no? Son todas mujeres indígenas. Mujeres porque indígenas. Porque ahí hay una costumbre, ahí hay unas prácticas culturales que debemos intentar entender, ¿no? Sale la familia a manifestarse. Sí, sí. Está el esposo probablemente más adelante en la cabeza del grupo que marcha, pero su mujer está ahí apoyando todo eso y no es como pensamos en las ciudades. ¿Con quién dejo a los bebés? Sí, ¿con quién los dejo? ¿Vienen conmigo? Incluso muchas mujeres, incluso para tener más libertad en la marcha, han dejado sus bebés y sus niños, ¿no? Entonces, en este centro de guaguas que teníamos ya organizado. Entonces, teníamos ahí el apoyo de enfermeras, psicólogas, pedagogas, teatro, y mismo en el momento que nos dicen que tenemos que evacuar, porque de verdad las bombas lacrimógenas tomaron todo el agora y ya no se podría respirar ahí. Teníamos un pequeño espectáculo de teatro. Entonces, para los guaguas fue una situación para de... Para los guaguas. Exactamente. Uh-huh. Pero tenía una situación de mucha tensión y para proporcionar esta evacuación, nosotras teníamos que tragar el gas, pero con tranquilidad para evacuar las personas sin causar algún daño más. El peligro todavía fue que saliendo de dentro de la agora de la Casa de la Cultura, aún afuera continuaron con el gas lacrimógeno. Porque ustedes habían diseñado un corredor humanitario. Un corredor humanitario. Desde la agora
que los lleve a las universidades. Hasta la Católica. Hasta la Católica, declarada la zona de paz. Declarada zona de paz y que también contra todas las disposiciones internacionales de derechos humanos no ha sido respetada. Fue gaseada también. Fue gaseada un día después la Católica por la noche, sí. Les reitero, la Salesiana. Rose Barbosa, de Brasil. Ella es psicóloga. Dijimos al principio y solo mencionamos a Inocencio Tucumbi como asesinado, muerto en estas manifestaciones. La CONAI nos habla también de Marco Otto, de Raúl Chulpe, y de José Damil Chiluiza. Son cuatro. La Defensoría del Pueblo, el reporte que dio jueves en la noche, hablaba de cinco personas. Otras organizaciones que están en pie de lucha hablan hasta de siete personas. Nosotros solo podemos dar los nombres de cuatro personas, que no queremos que se nos escapen, que al mencionarlos también estamos intentando una suerte de homenaje, ¿no? Porque no son un número, son seres humanos que fueron asesinados de manera inmisericorde por parte de la policía, que como nos relata, porque su testimonio personal, Rose estaba ahí, no respetaron nada, no respetaron ni hospitales, no respetaron corredores humanitarios, no respetaron a las universidades. Y no será nunca suficiente que la ministra del Interior, la señora Romo, aparezca al siguiente día ofreciendo una disculpa. No es suficiente la disculpa. ¿Qué garantías hay de que van a respetar incluso los convenios internacionales que hemos suscrito supuestamente para respetar? También está con nosotros, le había anunciado, Francesco Maniglio, le reitero, es sociólogo y también tiene su testimonio. Francesco, con una sencilla cámara, probablemente un celular, tratando de registrar lo que ahí pasaba, lo que ahí ha estado pasando, lo que ahí va a seguir pasando. Por eso, porque hay un bloqueo mediático, porque no se informa lo que está pasando, porque nos están queriendo engañar, mentir, y de eso estamos cansados, Francesco. Gracias también a ti. Muchas gracias por estar aquí, Francesco. Muchas gracias por la invitación. Sí, Javier, bueno, nosotros sabemos que los medios de comunicación en Ecuador responden a una concentración monopólica, ¿no? Casi rara, porque es muy complicado ver que se concentra en las manos de tan pocas personas los medios de comunicación. Pero con el gobierno Moreno también hemos asistido a que los medios públicos están, decimos, emparejados, por lo menos en la línea ideológica, en la línea discursiva y comunicativa con los medios privados. Esto hace que no tengamos realmente una información amplia, una información civil sobre lo que está pasando, pero también información para la ciudadanía sobre cuáles son las problemáticas, cuáles son los peligros, cómo podemos reaccionar en caso de un peligro, en caso que no regresen nuestros hijos, a quién tenemos que llamar, cómo podemos actuar. Entonces, en este espacios cerrados, lo único que nos está salvando es, en términos de movimiento, en términos de protestas, son los medios alternativos, que muchas veces son medios que lo llevan adelante jóvenes con un par de cámaras, un pequeño micrófono que se encuentran dentro de los protestos o cerca del Agora o cerca del Alborito, donde propiamente se dan los enfrentamientos y donde se pueden observar las violaciones continuas de los derechos humanos que se actúan propiamente con las violencias sistémicas de la represión, ¿no? Y de la violencia. Bueno, en este paradigma, decimos, nosotros hemos cercado un poco por respeto y responsabilidad civil también como nuestra función, ¿no? De profesores de universidad, nuestra función de sociólogo, de comunicadores, de estar donde podemos ayudar, ¿no? Tú has decidido no estar indiferente frente a lo que está pasando en el Ecuador. No, claro que no.
No. Es imposible porque también para mí un profesor de universidad, al margen de todo, tiene una función social y esta función social la tiene que explotar. Yo no concibo que un colega en estos momentos no hable de la violación de derechos humanos que está viviendo el país. Que sea el colega un médico, que sea un biólogo, que sea lo que sea, dentro del ambiente universitario tenemos la responsabilidad de denunciar lo que está pasando en el país. Y no son denuncias de poco conto. Estas denuncias son denuncias muy, muy graves. Se han violado la Convención de Ginebra varias veces, se utilizan armas no convencionales sobre el pueblo, los indefensos. Yo fui testigo y puedo atestiguar que las fotos que circulan en las redes sobre personas baleadas, o sea, por perdigones, que son proyectiles de bala prohibidos por la Convención de Ginebra y que fue prohibido en el 2002 también por la Corte Penal Internacional, por el Estatuto de Roma, están siendo utilizados en Ecuador. Y esto es un crimen de guerra. Quien usa o quien propone crimen de guerra no puede ser la policía con un simple protocolo, porque estos órdenes llegan desde los ministerios y llegan desde el gobierno. Entonces, en este momento, aunque no lo quiero nombrar, pero lo nombro, el dictadorcito o el presidente, llamámoslo como queramos, Moreno, está armando sus policías con armas no convencionales y que están prohibidas específicamente por la Convención de Ginebra. Y tú sabes, seguramente te has enterado de los antecedentes de la ministra Romo, ¿no? Cuando irrumpe en la política con un movimiento que se llamó Ruptura de los 25, y que hacía la denuncia del irrespeto a la democracia, y que ella y otros enarbolaban la defensa de las libertades individuales, de los derechos civiles. Ella es hoy la ministra de gobierno, la cabeza de esa policía que está armada con armas prohibidas por convenciones internacionales y que las están utilizando contra el pueblo, un pueblo desarmado, un pueblo que no anda enmascarado, un pueblo que no anda ocultando lo que quiere. Porque los derechos liberales, o sea, estas famosas libertad, realmente sirven para legitimar y justificar determinadas clases sociales que pueden permitirse estos derechos liberales. Por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a expresarse, o sea, la famosa libertad de expresión, sin embargo, la sociedad no tiene el derecho a la comunicación, o sea, a poder recibir una comunicación, una información concreta, real y compleja de lo que está pasando. Entonces, lo que quiere decir que no todo el mundo tiene ese derecho, claro, a la libertad de expresión, porque claro, lo estamos viviendo en este momento. Claro, ¿no? Que no. Los derechos liberales propiamente son derechos que, como la palabra dices, se acercan mucho más o son mucho más fácil de acercarse a algún tipo de clase social que a otra, porque otra después se queda desamparada y es mucho más complicado después el proceso de justiciar o de justiciabilidad de estos derechos. ¿A quién voy cuando se me viola mi derecho a la comunicación? Es imposible, o casi es imposible, explotar a nivel judiciario este tipo de derechos. Yo no sabía, la población se queda desinformada de lo que está pasando, un grupo de jovencitos va a una protesta y los matan. Bueno, pero si las televisiones y todos los medios de Ecuador están diciendo que las protestas son pacíficas, que no hay violencias, que los policías no contestan con la violencia, sino respetan unos protocolos humanitarios, entonces no tenemos por qué tener miedo de ir a protestarnos. Sin embargo, lo que se está viviendo en las plazas son protestos que están siendo sofocados no solo por gases lacrimógenos, que también estos disparados sobre la población en fuga, que se están intentando dispersar, es una violación de los derechos humanos, pero también... Porque algunas personas han sido heridas con claro, esa... hasta los médicos. Yo sí. Me encontré fugándome junto a mis compañeros, que estábamos haciendo fotos y vídeos de lo que estaba pasando, estábamos fuera de la... Del foco central, claro, estábamos en calles laterales listos para fugarnos, pero la policía gaseó hasta las calles laterales, o sea, hacia las calles de fugas. Junto a mí estabas una persona discapacitada, pero también estabas un grupo de médicos. Entonces nosotros nos acercamos a los médicos pensando que la policía no tenía el coraje de gasear médicos bien vestidos de blanco, identificables por unas banderas, son los compañeros de la Universidad de Central que prestan estos servicios de emergencias, pero gasearon también los médicos. Nuestra salvación
fue que los vecinos nos ayudaron abriendo las puertas de sus casas, ¿no? Entonces, y la salida, el escape fue por las casas de los vecinos. Por las casas de los vecinos. O sea, también ahí hay gestos nobles, ¿no? Solidaridad de la gente, ¿no? Claro, claro. La gente que vive en el centro sabe muy bien de dónde viene la violencia, sabe muy bien cuáles son los aparatos del Estado que están funcionando en estos momentos, que son también infiltrados personas que, vestidas de paisanos, tocan en las casas para ver si dan acoplo. Y también han sido testigos de las detenciones arbitrarias. Recordamos que el estado de excepción que inconstitucionalmente Moreno decretó y estas cortes constitucionales hechas de amigos nombrados por el gobierno ha ratificado, bueno, este estado de excepción lo que hizo es permitir a las policías allanamientos discriminatorios dentro de casas y también dentro del medio de comunicación, como puede ser el Pichincha Universal, y de esta forma dejar toda la libertad a los policías de poder detener las personas que quisieran. Porque hemos hablado, estamos con Rose Barbosa y Francesco Maniglio, de testigos de toda la brutalidad de estos días en las manifestaciones. Hemos hablado de los muertos y no queremos tratarlos como una estadística, pero también son decenas los gravemente heridos, como nos lo decía Francesco, que reciben balas de goma, gravemente heridos. Hay personas que están sufriendo muchísimo en su cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo, Rose, hay que hablar del feminismo, ¿no? Porque la principal víctima de esta visión patriarcal, heterosexual, es el cuerpo de la mujer, ¿no? Que ha generado una enorme, que con eso se ha generado una enorme violencia. Y esto también está en juego en estos días. Ustedes están poniendo en primera línea, a propósito del feminismo, temas como estos, Rose. Sí, sí. Yo pienso que 2019 en Ecuador es un año muy histórico, ¿no? Empezamos en realidad el año con un feminicidio que ha llevado millares de personas a marchar en enero, que fue el asesinato de Diana. Uh-huh. Tuvimos la violación de Marta y las personas se quedan inculpables hasta hoy, pero esto también ha fortalecido de alguna forma algunas pautas, como por ejemplo la cuestión del aborto, que si por una vez se ha colocado como una pauta no solo legítima, pero también muy debatida, y que ha enseñado también a fuerza de estas mujeres, que no por coincidencia son más o menos la base de sustentación justamente de todo este corredor humanitario. Entonces son millares de mujeres que con una red supuestamente invisible están moviendo donaciones, el acopio, la alimentación, la cobija, el cuidado de estas guaguas que están llegando, porque son más de 30.000 personas que están llegando a Quito. Sí. Y las mujeres nos están empezando a hablar de la probable emergencia sanitaria en la que vamos a caer, y ya las mujeres se están organizando para empezar a resolver también ese problema. Exactamente, y que es una red también tan multifacetada, porque claro que las compañeras indígenas llegan también con sus pautas, y pautas muy necesarias porque están todas entrelazadas. Como tú dices, la violación, y yo pienso, las violencias contra el cuerpo de la mujer, no es solo también esta parte, claro, muy visible. Tenemos centenas de personas en realidad heridas, tenemos más de 900 personas detenidas ilegalmente desde que empezaron los protestos. Esto es un tipo de violencia muy visible, tenemos asesinatos que son crímenes de Estado, pero también tenemos la violencia que implica la imposición de esta carta de intención del FMI. Entonces, esa violencia que ya fue vivida, y ustedes son testigos, ¿no? Desde los años 90, cuando se también ha firmado una carta de intenciones de esta, significa que estas mujeres que hoy tienen el doble de desempleo que la población masculina, digamos de 20 a 29 años, van a sentir
como línea de frente un empobrecimiento mucho más rápido y mucho más amplio que cualquier sector de la sociedad. Es terrible lo que estamos viviendo porque mi compañero Juan, que usted nunca lo ve porque él está atrás de la cámara, hoy me contaba, ¿no?, lo duro que fue poner gasolina en su auto, ¿no? Darte cuenta de que te va a costar el doble, casi el doble poner la gasolina en tu auto. Y las empresas no inmediatamente te van a ajustar el sueldo para que no sientas el impacto de ese incremento y lo que va a sentir el resto de la sociedad. Es muy perverso porque esta gente sabe el carácter, del carácter especulativo que tiene la sociedad ecuatoriana. Mencionaste los feminicidios de Diana y Marta. El otro agravante que hubo en esa violencia contra el cuerpo de la mujer es que en esta sociedad tan deformada, tan llena de prejuicios y de estigmas, enseguida del feminicidio saltamos a la xenofobia y entonces empezamos a rechazar, esos son los venezolanos que han hecho eso, y aprovechamos las circunstancias para construir otra tara, ¿no? Sí. Eso nos pasó. Exactamente. Nosotras organizamos como CAPAS un grande seminario en el abril, justamente debatiendo esta forma oportunística que tanto en enero fue utilizado como para criminalizar justamente la migración venezolana, como ahora otra vez lo que ha pasado ayer cerca del aeropuerto, donde los venezolanos. Venezolanos son presos, pero que trabajaba como Uber y Cabify, o sea, eran trabajadores venezolanos que estaban en la cercanía donde están todos los coches en el aeropuerto esperando clientes. Y la ministra Romo dice que tenían agendas de presidencia y vicepresidencia, sí. Espías internacionales. Sí, entonces eso pienso que es muy grave. El gobierno parece que se está esforzando, yo también como académica no quiero creer que el gobierno esté promoviendo de libre, espontánea voluntad todo esto que está haciendo, porque lo que llega a nosotros como ciudadanas, ciudadanos, es mucha desinformación. Entonces estábamos viendo, por ejemplo, en los medios alternativos que se pasa una cosa, pero el gobierno sale con un comunicado oficial totalmente fuera de la realidad. Entonces, quizás sea interesante como ciudadanas y ciudadanos se preguntar por qué, ¿no? ¿Qué está relacionado a esta criminalización que viene ahora otra vez contra compañeros venezolanos que dicen que tienen alguna implicación en esto? Bueno, porque ya se dijo, y lo ha dicho Moreno, que esto está armado desde Maduro, ¿no? Exacto, pero sí. ¿Qué tiene detrás de esto? Yo pienso que justamente como tú colocabas, el gobierno ecuatoriano, por lo que hemos podido ver, desde la cuestión de entrenamiento de los policías, etc., no tiene todos los protocolos o mecanismos para trabajar, digamos, solo en lo que está pasando acá. Entonces, por más que el gobierno ecuatoriano nos esté diciendo esto, yo pienso que quizá esto hace ya parte de este propio acuerdo con el FMI. ¿Qué quiero decir con esto? No es la cuestión de ser Moreno en Ecuador, ser Bolsonaro en Brasil o ser Macri en Argentina. Hay todavía un... no es un plan, yo pienso una acción muy directa desde Estados Unidos en América Latina de un cambio totalmente explícito de retorno a una dependencia que hemos tenido en los años, sí, 90 y que ahora se reactualiza en esto. Entonces, la misma historia que se está hablando ahora de los venezolanos acá, Bolsonaro también plantea en Brasil con un posible dispersión de petróleo en la costa brasileña que viene desde Venezuela. O sea, es como el receptuario es lo mismo. Sí, la matriz es la misma. Se ha aplicado en Argentina, se aplica en Brasil. Con los coches antimotines, con la violencia. Ahora en Ecuador. Exacto, con en la Argentina represión. Se habló de los cuadernos de la corrupción, en Ecuador de las libretas de la corrupción, en Argentina
Claro, en Argentina se les ha escapado de las manos la cuestión. Exacto. Porque Macri ha sido eso. derrotado en las PASO y todos los indicadores dicen que el 27 de octubre, que son las elecciones, la primera vuelta, que va a haber una sola vuelta y que Macri va a ser derrotado. Sí. No quieren que eso vuelva a pasar. No quieren que eso pase en el Ecuador. Que no haya una nueva oportunidad para el progresismo populista, por decirlo de alguna Sí, manera, sí. tú que eres el sociólogo. No quieren que eso pase en el Ecuador, Francesco. Tú ves que también hay ese miedo profundo a que se repita un ciclo, un nuevo ciclo de gobiernos con políticas sociales muy fuertes. Sí, bueno, yo pienso como Ross, que además de pensar Ecuador no desde su punto de vista nacional, debemos verlos desde sus influencias internacionales. Entonces, los graves golpes que en este momento el neoliberalismo está devolviendo, decimos de esta forma, a Latinoamérica son golpes que sirven para restaurar un status quo que estaba antes de estos procesos que para nuestros televidentes podemos decir del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, si Ecuador al perder de un lado Brasil con Lula, que era Un aliado. un aliado multilateral bastante potente, del otro perder Venezuela, otro aliado multilateral, bueno, se encontró en un momento, decimos, críticos, ¿no? En su gobierno. Decimos, estas primeras partes no eran autónomas por el gobierno de Ecuador, no la podía decidir Correa. Llegó así y llegó de esta forma, tanto que la autonomía financiera de esta multilateralidad se buscó después con China, ¿no? O con otros partners, decimos. Ahora, con Moreno, lo que hemos asistido, bueno, si ya es difícil regresar a hace 2 años, bueno, decir, Moreno tuvo un cambio de cara radical ya desde el primer mes, ¿no? Entonces llevas 2 años actuando de esta forma, 2 años y más, dos porque años y ya más, 2 años son y 2 años y medio. medio. Claro, actuando de esta forma. ¿Cuál fue esta forma? Bueno, la forma se basaba en tres pilares principales. Recuperar la totalidad de los medios de comunicación bajo una única ideología. Estos utilizó la ideología de la corrupción para alinear de nuevo medios públicos, medios privados y también a nivel de capital acercó mucho los medios de comunicación público con los privados, Otro ¿no? tema que responde a la misma matriz, porque lo mismo Claro, se ha hecho en Brasil, lo mismo claro, se ha hecho en claro, claro. Argentina. Bueno, Sí. la diferencia con Brasil es sustancial porque Lula tuvo mayoría plebiscitarias, pero no alcanzó a hacer una ley de comunicación. Sí, pero Lula hoy está preso. Y por esto está preso. Sí. Mientras tanto, Correa alcanzó a hacer una ley de comunicación, lo que no alcanzó es ponerla en acto, ¿no? Sí. Entonces, claro es que son dos procesos diferentes, pero al mismo Sí. tiempo muy, 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 Muy muy, comunes, muy sí. similares. De otro modo, también apostaría todo lo que tengo que si Correa estuviera en el Ecuador ya estuviera preso como Lula en Brasil. Sí. Entonces, bueno, claro que esta pata, decimos, es igual, pero después hay la pata capitalista, la pata comercial, la pata liberal, que ves cómo Moreno cambió directamente todas sus alianzas internacionales y se alió con, decimos, la Alianza del Pacífico, con el Grupo de Lima y rompiendo claramente con los socialismos, con el progresismo, pero rompiendo también con el derecho liberal. Recordamos la atrocidad de liberar o de regalar, decimos así, a Assange a Inglaterra, en cambio propiamente de estas firmas, ¿no? con el Fondo Monetario Internacional. Pero la pata más curiosa es la política interna. Moreno empiezas con un diálogo. Entonces, si de un lado eran todos corruptos y perseguidos, los que no lo eran podían dialogar conmigo. Entonces, toda su política, desde cuando asumió hasta ahora, y también hace 2 días en la CNN, se implota simplemente sobre una palabra, el diálogo, ¿no? Y este diálogo suena como los derechos liberales de la Paula Romo, ¿no? Que quería un mundo sin violencia, un Ecuador sin violencia. Bueno, son los mismos. El diálogo de Moreno es realmente un no diálogo, es no querer absolutamente dialogar con nadie, porque si dialogamos informalmente, pero no formalmente dentro de los órganos democráticos, lo que estamos haciendo es lobby, no estamos dialogando. Entonces, lo que hizo Moreno hasta ahora fue lobby con los poderes del Estado fácticos que les interesaban, que normalmente eran los anticorreístas históricos,
¿okay? Lobbies con estas personas y basta. No utilizó ningún diálogo democrático dentro de las instituciones democráticas que sí que la tenía el Ecuador, que era el Consejo de Participación Ciudadana, era uno de estos ejes que debería hacer este diálogo y que no lo hizo. Entonces nunca se utilizaron los instrumentos democráticos del Ecuador. Yo no sé si los micrófonos, perdona Francesco, están captando las manifestaciones que vienen desde la calle, ¿no? Estamos en la 6 de diciembre, es una de las vías acá en la ciudad de Quito, con la 10 de agosto, que te llevan en esta ciudad que es larga, muy poco ancha, que te llevan al centro histórico. Están pasando las personas porque hoy va a haber más manifestaciones y hoy puede seguir desatándose la violencia con las prácticas de la policía. Francesco, tú eres el sociólogo. ¿Cómo es posible que se siga pensando que este modelo se asiente sobre violencia, violencia extrema? No les importa, lo único que los está sosteniendo es la violencia. ¿Hasta cuándo? Y sin embargo, se dice que son los manifestantes los violentos. Bueno, yo no creo que haya ahora mismo un gobierno que se sustenta sobre algo, no se sustenta sobre absolutamente nada. El gobierno es virtualmente, está caído o decaído, aunque consigue mantener el poder utilizando la fuerza militarizada del Estado, este es poder y será siempre un poder muy, muy, muy temporal y muy, muy, muy pequeño, limitados. ¿Limitados por qué? Porque de un lado se ha perdido el poder en otras zonas del Ecuador, el regionalismo se hizo mucho más fuerte, entonces en Guayas ya Moreno no creo que tenga ningún tipo de poder. Y aquí en Quito, o sea, en las zonas sierras, también no creo que Moreno tenga algún tipo de poder. Entonces, aunque se intente seguir con el Estado de Derecho, bajo el Estado militarizado, también sabemos que esto no existe. Mira, había una frase en una entrevista de Augusto Pinochet de 1999 que repetía siempre que él utilizaba óculos oscuros, gafas con lentes oscuras, porque él, si no se le veían los ojos. Y los ojos son el espejo del alma, y él muchas veces engañaba, ¿no? Bueno, nuestros óculos oscuros, los óculos oscuros del Ecuador, son probablemente los medios de comunicación. Las gafas oscuras. Sí, es ahí que debemos intervenir. En aquel momento, Moreno puede utilizar toda la violencia que quieras, pero si nosotros luchamos en contra de los medios de comunicación que están dando esta ideología bárbara a todos los ciudadanos de Ecuador, que en su mayoría ya no le creen, entonces, si rompemos este cerco, Moreno, por cuanto violencia utilice, no tiene más salida. El problema también, Francesco, es que no solo son los medios de información cuando generan información, cuando van a emitir un noticiero, los periódicos, los titulares de primera página, sino que ellos tienen todo un montaje, 24 horas al día, 7 días a la semana, un montaje ideológico cultural que nos lo venden a través de las series, nos lo venden a través de los programas de concurso, nos lo venden a través del cine. Desde ahí nos tienen todos los días machacando con esta visión del mundo. Sí, pero a diferencia de los medios ecuatorianos, los que reportan noticias 24 horas sobre 24, que son muy faciosas, el cine o las series tienen también elementos alternativos, tanto que nosotros sabemos que las pelis más cuotadas, las pelis que ganan premios en los festivales internacionales son siempre la peli más crítica respecto a la sociedad, ¿no?, en que nosotros estamos viviendo. Entonces pienso que realmente el cerco mediático es el cerco, como decía al principio, con los profesores que tienen que asumir su función política y su función social. Bueno, yo creo que el cerco mediático es probablemente el cerco de los funcionarios periodistas, los periodistas que deben romper su cerco. No hablo solo de nosotros que debemos con los medios alternativos decimos contrarrestar las noticias. No, hablo propiamente de una visión de cambio ético que la población debe imponer de algunas formas a los periodistas ecuatorianos. Francesco Maniglio, sociólogo, y Rose Barbosa es psicóloga del Brasil. Por esta parte también del planeta, y somos parte de América Latina, como tú,
También se nos hace difícil entender a Bolsonaro, ¿no? ¿Tú qué has hecho para intentar entenderlo? Bueno, yo también tengo un poco de formación en sociología porque soy candidata al doctorado en sociología. Ah, eso no sabía. ¿De qué universidad? De Coimbra, yeah. El Centro de Estudios yeah. Sociales en Portugal. Y bueno, y Bolsonaro en realidad es una pauta de estudios, pero yo pienso que de acuerdo con la historia que hemos vivido en América Latina, sobre todo porque mañana desafortunadamente nos hace memoria el 12 de octubre de 1492, uh-huh. y lo que pasa es que nuestro continente es un continente marcado por el racismo estructural que estructura todas las realidades de nuestro pueblo, un genocidio que viene desde ahí de las poblaciones nativas, y después una esclavización que también se va reactualizando de otras formas, ¿no? Sí. También en Brasil, un poco como acá, con una población también marcada por una no memoria histórica, o sea, una tentativa muy activa de se borrar de la memoria histórica todo lo que ha pasado en los gobiernos dictatoriales, etc. Lo que vivimos es más o menos una especie de burbuja, siempre esperando que un héroe, un salvador de la patria va a venir y nos va a quitar esto, ¿no? Sí. Pero no hablamos de temas muy importantes y muy candentes. El racismo, por ejemplo, con lo cual los medios están reportando la venida de nuestras compañeras y compañeros indígenas es absurdo. Y es estructural, está ahí metido en el alma de nuestros pueblos, no de los pueblos, en el alma de esos medios que nos siguen vendiendo eso y que le hacen el juego a los ganadores. Exacto, un corte regionalista que viene. Entonces, en estos 527 años, ¿no? Que hacemos esa triste memoria mañana. Y la misma cosa en Brasil de hoy. En Brasil de hoy, si hablamos de las mujeres negras, ellas son las que menos tienen acceso a la formación universitaria. ¿Cómo se llamaba la diputada? Marielle Franco, exacto. Asesinada públicamente. Es el símbolo de todo eso, ¿no? De una violencia que va justamente en el cuerpo más precarizado de esta sociedad, política, pero históricamente. Negra, lesbiana, tenía todas las condiciones para venida que de una área periférica, sí. Que son las favelas en Brasil, y que tenía justamente como pauta de actuación en su día a día la violencia policial en las favelas, porque acordando que cuando ella era asesinada existía también un decreto que era una especie de estado de excepción, ajá. Que era la Fuerza Nacional, las Fuerzas Armadas en Brasil, dominando esta periferia de Río de Janeiro. ¿Cómo es posible seguir sosteniéndonos en esas barbaridades, ¿no? Porque ¿qué es lo que está en juego también en este momento hoy en el Ecuador? Exacto. Cuando pasa la sociedad civil, esto que escuchábamos hace poquito, me pasaban el dato, gente de la sociedad quiteña, taxistas que también se están incorporando a las manifestaciones de estos días, y simplemente la gente diciendo, ya no creemos en ese relato. Uh-huh. El problema es que, ¿desde dónde estamos construyendo el otro relato? Esa es la otra necesidad que tenemos en este momento, y que esos medios lo saben. Por eso bloquean esos otros relatos. Ellos nos siguen imponiendo ese único relato. La historia única, sí. Sí. Cargado de mentiras, cargado de violencia, que no reconoce al otro, que no reconoce lo distinto, que no quiere reconocer lo distinto. Exactamente, ¿no? Porque pienso que mientras como sociedad no hacemos este arreglo de cuentas con nuestras historias, va siempre a tener un dictador de turno. Sí. Entonces, mientras no hablamos del racismo que nos estructura y todas las instituciones, porque cuando la institución policial ataca una lideranza indígena en una manifestación, no está atacando la misma cosa a una persona rubia de las Chiris. Es diferente porque la ciudad también está segregada racialmente. Y Quito es así. El norte de Quito es totalmente diferente del sur de sí. Quito. Y
estos temas aún son muy desconfortables para la sociedad hablar. De la misma forma, la memoria histórica. Por ejemplo, el Ecuador ya fue condenado en el caso Zambrano Vélez, que pasó en Guayaquil en 2006, fue condenado justamente por el uso desmedido de la fuerza, cuando la fuerza policial entra a una casa y asesina a personas en Guayaquil. O sea, hay una memoria que también es muy ocultada de todas estas violencias y de las cuales tenemos que luchar. Pero mientras no se habla de esto, vamos poniendo al canto como si no fuera necesaria, va a surgir Bolsonaro, porque una persona que tiene, digamos así, la... Es que no sé, habla otra cosa, pero la cara dura, no sé. Sí, está bien. Delegar y hacer un homenaje a un dictador que ha torturado a una mujer que en este momento es la presidenta de la República Brasileña, que es Dilma Rousseff, es de una falta de humanidad total. Es la misma cosa si referir al padre, lo que pasó al padre de Michelle Bachelet, y decir, muy bien ese Pinochet, sabiendo que su padre fue asesinado, torturado por un régimen. O sea, ¿qué tipo de empatía? ¿Cómo vamos a hacer diálogo con gente que reacciona de esta forma? Que homenajea torturadores, que homenajea, que hace de este racismo política de Estado. Entonces, por esto yo pienso que ese es el principal. Hay que hablar de estos temas, hay que hacer memoria histórica de estos temas, hay que revelar que sí hay una segregación muy fuerte en nuestros países, donde quien tiene dinero son los blancos y quien no tiene son las poblaciones indígenas, negras, y que estos cuerpos continúan siendo cuerpos de vidas que no merecen la pena ser vividas. Pero has dicho algo importante, y entonces en esas condiciones, ¿de qué diálogo podemos hablar? Yo pienso que también ese diálogo es una, como dice Francisco, una idea muy liberal, que oculta también una cierta ingenuidad, como si todas y todos estamos en condiciones de poder iguales para dialogar. Yo no tengo la condición de poder para dialogar ahora con la Paula Romo y decir, mira, piensa bien porque tú estás violando todas esas disposiciones internacionales. Es una ilusión que ese diálogo exista como tal, porque las situaciones son asimétricas. Correcto. Por más que tenga fuerzas de movilización las mujeres feministas, la CONAI que está haciendo toda esta manifestación que tenemos que apoyarlas, es muy diferente desde donde estamos. El Estado tiene tanques, tiene los perdigones, tiene el gas lacrimógeno, nos cortan la luz en la Casa de la Cultura, nos cortan la agua y nos ponen una emergencia sanitaria. Y dicen que dialogues. Exacto, y dice que entonces ese diálogo es una fantasía, es una ficción, es imposible porque no estamos en los mismos espacios. Por eso la CONAI está pidiendo simplemente la salida de la señora Romo y del señor Jarrín, ministra del Interior y ministro de Defensa. Exacto, y que son juzgados. Exacto, y sobre todo la derogación de las medidas de la FMI que tenemos que pensar, que es estas que van mucho más allá del precio de los combustibles, ¿no? Sí. Es un trastorno total a la sociedad ecuatoriana esas medidas. Uh-huh. Tenemos que ir cerrando por estos límites del tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto llevamos, Juan? Porque no he podido chequear mi reloj. En tu cámara seguramente va apareciendo. Pero también quiero añadir que... ¿cuánto tiempo ya llevas viviendo en el Ecuador, Francesco? 5 años. 5 años. O sea, que no es que llegaste ayer y que ya hay un conocimiento de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Sí, sí. Y que tienes unas lecturas producto de ese conocimiento. No hay improvisación en esto. No, porque, bueno, parte de mi investigación postdoctoral yo la hice en Ecuador porque quería estudiar propiamente los efectos de algunas formas de dependencias, nuevas formas de dependencias, ya llamadas, ¿no? Una reactualización de la teoría de la dependencia sobre los estados progresistas y cómo los estados progresistas estaban, decimos, cambiando o de alguna reformando, ¿no?, estas líneas de dependencias. No, o sea, entonces, que como buen brasileño vuelves a recuperar italiano, una realidad. Ah, perdón, italiano, pero digo. Pero medio brasileño. Brasileña es vos. Digo, pero en América Latina hablamos mucho de la teoría de la dependencia, ¿no? Sí. Y pensé que eras brasileño porque pensé, en cambio, en Totonio dos Santos, claro, Mauro Marini y todos ellos, pero. Los precursores. Exacto.
¿Y cuáles son las nuevas formas de la teoría de la dependencia? Mira, antes se pensaba que la teoría de la dependencia estaba simplemente ligada a la idea del desarrollo, ¿no? Desarrollo productivo. Entonces, en un momento cae esta teoría en desuso, simplemente es porque se piensa que países como Brasil, por ejemplo, ya habían evolucionado en este desarrollo productivo y ya eran potencias que se estaban aliando en los BRICS, etcétera, ajá, etcétera. Sin embargo, después nos damos cuenta que nuestros estados, tipo Ecuador, por cuantos se podía desarrollar, siempre se quedaba dependiente de algunas formas con otros tipos de estado. Estas nuevas dependencias son dependencias desde las partes, que podemos decir, cognoscitivas de nuestra sociedad. Para decirla en palabras pobres, podemos decir conocimientos, patentes, niveles educativos, niveles de universidades, cuántos profesionales tenemos y cuántos nos faltan. Si nuestros profesionales al final los producimos y se van a trabajar en otros estados, como puede ser esta famosa pre-migration, ¿no? La migración altamente calificada. Entonces, ¿cómo ha cambiado o cómo se han multiplicado las formas de dependencias a raíz de un desarrollo del capitalismo financiero y de una economía del conocimiento? Uh-huh. ¿Cómo esto va cambiando? En el caso de Ecuador, es claro que con el gobierno Correa se pasó de una monodependencia que teníamos con Estados Unidos, que nos llevaba al subdesarrollo, es inútil contestar este hecho, claro, a unas dependencias diferentes, unas multidependencias, o sea, con varios actores, que podían ser China, Brasil, UNASUR, ALBA, etcétera, etcétera, que le permitían al Estado de Ecuador tener una cierta autonomía política para poder tomar decisiones, y en más, este caso, sociales. Y más, ¿no? Más si hacías reformas universitarias, si hacías un agresivo e intensivo programa de becas para crear esa masa crítica que piense por sí mismo, ¿no? Claro, claro. Y también por contrarrestar los efectos de pérdidas, ¿no? Respecto a otros estados. Recordamos que en 1997 Ecuador era el tercer último país en indicadores de ciencias y tecnología de Latinoamérica, ¿no? Y en 2013, si no recuerdo mal, o 12 o 13, llegó a invertir. Fue el segundo país de América Latina a invertir en ciencias y tecnología, después de Brasil. Entonces, esto lleva a que Ecuador tenga un crecimiento exponencial, que finalmente los ecuatorianos empiezan, altamente calificados, con título, empiezan a volver al Estado de Ecuador y entonces a hacerlo menos dependiente en que médicos, anestesistas, neurocirujanos, etc., en todas aquellas áreas en que siquiera vamos dependientes. Por esas cosas, porque eres ya un país multidependiente, porque desarrollas tu quieres desarrollar un poco de autonomía, autonomía intelectual, científica, sí, académica y económica. Y económica, la derecha más radical, facha, se podría decir, dice que esos fueron los sueños megalómanos de este proyecto de poder, ¿no? Permíteme decir que no es así. ¿Por qué no fueron los sueños? Porque uno, hay indicadores y datos que decimos describen también una realidad. Y dos, si solo fueron los sueños, entonces ¿por qué desde hace 2 años Moreno está atacando propiamente a aquellos sectores que nos hacían más dependientes de Estados Unidos o del imperio? ¿Por qué está atacando propiamente a aquellos sectores? Para que volvamos a ser el mismo país subdesarrollados, dependiente de un único país, en este caso, Estados Unidos. Por esto estas políticas del Fondo Monetario Internacional y el famoso paquetazo no son políticas que sirven realmente para un Estado, ni para un Estado neoliberal. Son políticas que sirven para hacer decrecer la economía del Estado y volver a un país subdesarrollado y se dice un patio trasero, trasero de otro país. Rose Barbosa también con nosotros. ¿Y cuántos años tienes tú en Ecuador, Rose? También 5 años. 5 años. Uh-huh. O sea que conoces ya algo del Ecuador, o bastante del Ecuador. Eres una persona que está atenta a los acontecimientos del Ecuador, ¿no? Sí, sí. Bueno, como estamos involucrados en algunos grupos de acciones y también investigaciones sobre Ecuador, esto también te da un poco de una visión, digamos, privilegiada, ¿no? De lo que se está moviendo acá y cómo también, bueno, yo como Francesco hago algunos estudios sobre Ecuador y esto más dentro del campo del feminismo, dentro del campo de cómo están estructuradas estas hierarquías de clase, de raza y de género, ¿no? Acá.
Se incorporan ustedes luego a estas actividades, ¿no? Vas a seguir sí. con siendo parte del corredor humanitario, ¿no? Sí, en sí. estas manifestaciones. Sí, sí. Y tú, Francesco, intentarás seguir registrando, ¿no? Momento, claro. En este mismo momento, ¿no? Bueno, dos personas, jóvenes, académicos, profesionales, que han venido de afuera, porque también queremos romper esa visión xenofóbica, ¿no? ¿Este es solo un problema ecuatoriano? No, no, no. Este es un problema planetario. Esto está pasando en muchas partes de este continente, de este planeta. El escenario hoy está en el Ecuador y tenemos que estar atentos para no permitir que esto pase como que si fuese cualquier cosa. Hemos también, a lo largo del programa, presentado distintas imágenes que dan cuenta de esta represión brutal, represión policial que ha sufrido nuestro pueblo. Nosotros, como siempre, al irnos, le queremos agradecer la compañía. ¿Cuál cámara, Juan? ¿La de acá? ¿La de acá? ¿La de acá? Le queremos agradecer la compañía, como siempre, le decía. Al despedirnos, desearle también a usted atentas lecturas. Hay otros caminos para intentar entender qué está pasando en el Ecuador. Si va a las mismas fuentes, no hay posibilidad de escapar. Como decía el propio Einstein, ¿por qué quieres resultados distintos si estás haciendo lo mismo? ¿Por qué quiere leer de otra manera si está leyendo lo mismo? Váyase a otras fuentes. Le agradecemos su compañía. Pásela bien.